El Centro de Estudios de Sueño funciona en la Fundación Neumológica Colombiana desde hace más de 20 años y nos dedicamos a diagnosticar y tratar trastornos del sueño, especialmente trastornos respiratorios del sueño. Hacemos 22 polisomnogramas cada noche, funcionamos de domingo a domingo, por lo tanto hacemos aproximadamente 7000 polisomnogramas al año, sin contar con los estudios simplificados, poligrafías, titulaciones de autoCPAP y actigrafías. Contamos con 16 habitaciones en donde realizamos en la noche los estudios polisomnográficos, tanto de adultos como de niños, y en el día funcionan como consultorios en donde hacemos las adaptaciones de CPAP, la terapia miofuncional para apnea del sueño y consultas de pacientes que están en tratamiento con CPAP o con otros dispositivos. Para esto contamos con tecnología de punta, 16 polisomnógrafos aquí en el laboratorio y 6 polisomnógrafos portátiles que usamos en los domicilios de los pacientes. Adicionalmente, polígrafos respiratorios, actígrafos y autoCPAP, además de titulación de ventilación no invasiva. La unidad de neumología intervencionista de la Fundación Neumológica cuenta con 5 neumólogos que participamos en los diferentes procedimientos de neumología intervencionista. Estoy yo, que soy el jefe de servicio, el doctor Nelson Páez, neumólogo intervencionista también, la doctora Lucía Viola, el doctor Mauricio Durán y el doctor Libardo Jiménez. Entre nosotros 5 nos repartimos todos los procedimientos y muchos de ellos, los de alta complejidad, tenemos que hacerlos entre 2 de nosotros para brindarle al paciente la mejor atención. Tenemos para eso una sala de intervencionismo, una sala de cirugía en la cual hacemos todos los procedimientos, tanto endoscópicos como también de pleuroscopia o toracoscopia médica, endoscopio de la vía aérea alta, endoscopio de la vía aérea baja y con la colaboración y participación también del servicio de anestesiología. En nuestra sala contamos con sala de recuperación, sala de espera, sala de preparación de los pacientes, sala de residuo. Y en nuestros equipos, para hacer todos nuestros procedimientos, tenemos videobroncoscopios convencionales, broncoscopios de fibra óptica, broncoscopios desechables, contamos con ecobroncoscopio tanto lineal como radial, también conocido como EUS lineal y EUS radial. El EUS lineal lo usamos para diagnóstico de masas mediastinales o masas en contacto con la vía aérea central a través de una punción dirigida por la ecografía endoscópica, y el EUS radial lo hacemos para diagnóstico de nódulos y masas pulmonares periféricos que están más allá de los bronquios segmentarios y que no son asequibles la visión endoscópica directa. Esto nos permite tener un rendimiento diagnóstico promedio que está por encima del 80% en nuestros procedimientos intervencionistas. Entonces, en nuestros procedimientos diagnósticos contamos muchas veces con la presencia de un patólogo que hace ROUS o citología in situ rápida para tener seguridad de que hemos hecho una toma de una muestra adecuada de calidad suficiente que nos permite llegar a un diagnóstico. En estos procedimientos participan, además de los especialistas del servicio, los residentes de neumología o también a veces llamados fellow, ¿no? Tanto para observar como para entrenarse. Durante la rotación que ellos tienen previstas en su programa de neumología, hacen 2 meses para aprender y sacar las competencias necesarias en la broncoscopia convencional con lavado, cepillado y biopsia y con el número de procedimientos estándar internacional que ellos deben hacer para considerarse entrenados, y luego mantienen las competencias durante toda su rotación con días determinados en los que siguen asistiendo a los procedimientos. Pero también tienen la oportunidad de participar observando y ayudando en los procedimientos de alta complejidad. En esto no esperamos que ellos se hagan entrenados, pero aquel que lo desee puede pedir una rotación electiva en intervencionismo para recibir un entrenamiento en procedimientos intervencionistas de alta complejidad, que los hacemos normalmente entre los especialistas del servicio. Esto nos permite manejar un volumen bastante alto de procedimientos. En promedio hacemos unos 1.600 procedimientos, unas 1.600 endoscopias respiratorias cada año, ¿no? Y unos 200 o 300 EUS. Pleuroscopias hacemos unas 50 por año, broncoscopias rígidas entre 50 y 100 broncoscopias rígidas por año, tanto con fines diagnósticos, pero también con fines terapéuticos, como puede ser recanalización de una vía aérea central obstruida por un tumor o por una cicatriz o por una lesión benigna, y también el manejo de hemoptisis, cuerpo extraño, etc.
Manejamos también procedimientos en los cuales somos líderes a nivel nacional y latinoamericano, como es la reducción de volumen pulmonar endoscópica para pacientes con enfisema severo y los demás procedimientos que se han ido desarrollando para el manejo de las enfermedades broncoobstructivas, como pues está también la termoplastia y otros procedimientos endoscópicos. El laboratorio de función pulmonar es posiblemente el más grande de América Latina, también el más completo. No solamente hacemos muchas pruebas, alrededor de 60.000 pruebas cada año, sino que realizamos estudios de baja, media y alta complejidad. Los estudios que realizamos en el laboratorio de función pulmonar se caracterizan por estar sujetos a un estricto control de calidad, el cual hace parte de un proceso continuo de mejoramiento. Contamos en el momento con 15 equipos de función pulmonar, 20 técnicos que realizan los estudios en estos equipos y 3 médicos que participamos activamente en las labores del laboratorio, realizando e interpretando las pruebas de ejercicio cardiopulmonar integradas. Estas últimas son posiblemente el estudio fisiológico más complejo y que está disponible en el laboratorio de la Fundación Neumológica y solamente en algunos otros pocos centros del país. En el laboratorio de función pulmonar, el residente tiene la oportunidad de interactuar con todos estos pacientes, con todos estos equipos, realizar las pruebas, realizarse las pruebas y estar en contacto con un recurso humano que le facilita su aprendizaje continuo. El programa de rehabilitación pulmonar se enmarca dentro del nuevo concepto de que los músculos también respiran y ocasionan en los pacientes la dificultad y el tener que detenerse al hacer el ejercicio o la disnea ocasionada por ello. Este cambio en la mentalidad de que no solo la enfermedad respiratoria está en el pulmón, sino está en el organismo en general y en los músculos en particular, son la base funcional para definir los programas de rehabilitación pulmonar. El servicio tiene una infraestructura y áreas exclusivas para el programa de rehabilitación pulmonar. Tiene un gimnasio para pacientes adultos, donde simultáneamente pueden atenderse 32 a 33 pacientes en unos 250 metros cuadrados, equipado con bandas sin fin, bicicletas, ergómetros de brazos, mancuernas, equipos de multifuerza, saltarín, ergómetros para medir la capacidad física, etc. Todos equipados con oxigenoterapia que permiten hacer sesiones con seguridad y en un ambiente amplio y abierto. Adicionalmente tiene una área de gimnasia pasiva donde los pacientes pueden hacer actividad física, en este caso mucho más lúdica, por ejemplo, clases de yoga, de tai chi o clases de rumba, y además reciben allí todos los talleres educativos en grupo o individual dependiendo las condiciones del paciente. Además, tenemos un área, como la norma lo estipula, de corredor de 30 metros. Tenemos dos corredores simultáneos para hacer la prueba de caminata de 6 minutos teniendo en cuenta las normativas internacionales. Adicional, tenemos dos consultorios, tenemos el equipo para medir composición corporal, es decir, qué tanta masa magra o masa grasa, agua o compartimiento esquelético tienen los pacientes antes y después del programa, y además consultorios para hacer reuniones psicológicas con los pacientes y entender un poco su condición psicosocial. El equipo somos 18 profesionales de la salud, dirigido por un médico neumólogo, pero del que hacen parte un deportólogo, más médicos neumólogos, médicos generales e internistas, y adicionalmente fisioterapeutas, terapeutas respiratorias, psicóloga, nutricionista y terapeuta ocupacional. Además del entrenamiento, la evaluación de la capacidad física en los programas de rehabilitación pulmonar se vuelve vital, midiendo pruebas de carga incremental como la ergoespirometría o pruebas de carga constante como la caminata de 6 minutos o el Shuttle Endurance Test.
todas estas pruebas son clave en el sílabus que los residentes o los fellows de neumología deberían aprender como parte de su entrenamiento. Ellos no solamente deben entender las consecuencias fisiológicas o fisiopatológicas en el caso de enfermedad, sino además aprender la destreza y la técnica de hacer las pruebas. Ellos deben aprender cómo se hace una caminata de 6 minutos, cómo se prescribe el ejercicio y cómo se evalúa en cada sesión los cambios que van condicionando la mejoría de la capacidad funcional de los pacientes en el programa de entrenamiento físico. Por supuesto, a ello se asocia conocimientos que deben tener en cuanto no solamente a la capacidad física, sino el impacto psicológico, el impacto nutricional y lo que debe tener de conocimiento y aprendizaje alrededor de la enfermedad. Dentro de los servicios ambulatorios que presta la Fundación Neumológica, tenemos la rama de la consulta externa de neumología pediátrica y de adultos, que va acompañada de varios programas especiales. El modelo de consulta, ya sea dentro de los programas especiales o especializados a la consulta general, incluye pacientes de consulta particular, de consulta prepagada y consulta del post, de manera tal que el fellow puede tener contacto con el sistema como tal. Y nuestras guías institucionales están diseñadas e ideadas para entender los problemas locales. Están con un tema de adaptabilidad para entender como tal esto. Tenemos más de 17 consultorios, inclusive hay consultorios de otorrinolaringología, de alergias. Si sumamos los escenarios de consulta externa y programas especiales, llegamos a una suma de algo más de 20 especialistas del área de la neumología. Algunos de nosotros somos egresados del mismo programa y varios de nosotros contamos con formación específica en áreas como enfermedad vascular, maestrías en dichas áreas, trasplante pulmonar, grupos de asma grave, experticia en EPOC, pero pues digamos que en general se cuenta con una planta de neumología en ese sentido, que interactúa con nuestros equipos de fisioterapia, psicología, nutrición, en torno a la consulta, especialmente en los programas especiales, de manera que el fellow puede tener esa visión integral y ver cómo interactuamos en esos escenarios. También hay juntas, ¿no? Hay juntas médicas en torno a los pacientes con asma grave, con enfermedad vascular, o sea, las patologías graves van a juntas, o cuando se van a formular medicamentos de alto costo para el país, lo hacemos por junta y el fellow se puede involucrar en dichas juntas. El servicio de hospitalización y urgencias de la Fundación Neumológica Colombiana lleva a cabo su rol en la Fundación Cardioinfantil, en toda la estructura hospitalaria de un servicio de cuarto nivel con altísimo nivel de complejidad en patología cardiovascular, trasplantes y servicios clínicos también de alto nivel de complejidad. Este servicio está constituido por 8 especialistas que permiten una cobertura 7x7, 24 horas, en la cual los fellows son un elemento importante que les permite hacerse parte de este andamiaje y a su vez adquieren competencias en todo lo que el ámbito hospitalario requiere. Esto permite de alguna forma que los fellows interactúen con especialidades de alto nivel de complejidad, viendo patología cardiovascular, también patología médica y pacientes trasplantados, con un volumen de pacientes alrededor de 15 a 30 pacientes día, en los cuales ellos son los responsables directos, siempre supervisados con un equipo de trabajo en el cual se vinculan como líderes, no solo en la toma de decisiones supervisadas, sino también como líderes en la formación del personal formativo en medicina interna. Para los fellows, la participación en todas las actividades del servicio es vital, porque además de ser vitales en la toma de decisiones y el acompañamiento de los pacientes, participan en juntas multidisciplinarias con sus especialidades, además de interactuar con nosotros y con todo el equipo de las subespecialidades en neumología en la toma de decisiones de pacientes complejos. Tienen la oportunidad de revisar casos difíciles con todo el equipo de neumología y en forma adicional
participar en actividades académicas del servicio en número aproximado 2 a 3 por semana, que se suman al resto de actividades académicas de la Fundación Neumológica. Es para nosotros un elemento vital en el cual recibimos una retroalimentación y una feedback bilateral de todo el equipo de fellows en conjunto con el equipo de médicos neumólogos de la Fundación. Las unidades de cuidado intensivo de la Fundación Neumológica cuentan con 27 camas que nos permiten atender alrededor de 1.200 a 1.300 pacientes al año. Nuestros servicios están enfocados y focalizados en el cuidado crítico respiratorio y en los programas de trasplante pulmonar, el cual también se ha convertido en un foco de desarrollo de nuestra institución. Los recursos tecnológicos son de última tecnología. Contamos con ventiladores que nos permiten hacer un monitoreo continuo, incluyendo el monitoreo de la mecánica pulmonar y de los catéteres o curvas de presión esofágica. Además de eso, tenemos monitores, sistemas de ultrasonido y broncoscopios disponibles para todos los procedimientos diagnósticos o de intervención que se requieren. El recurso humano está conformado por neumistas con un alto entrenamiento enfocado en el cuidado crítico respiratorio, que hace que nuestras principales patologías sean el síndrome de distrés respiratorio del adulto, las neumonías adquiridas en comunidad y todos los pacientes que por alguna condición aguda o crónica requieren nuestros servicios enfocados en la enfermedad respiratoria. Nos permite la atención de este número de pacientes y de estas patologías el desarrollo de investigaciones en el área de ultrasonido, retiro de la ventilación mecánica e infecciones respiratorias. Tenemos rotaciones de médicos intensivistas o residentes de cuidado intensivo, de medicina interna, anestesia y fellows de neumología de nuestro país y también de países como Perú, El Salvador o Panamá. El personal de fellows de neumología tiene la posibilidad durante su rotación en las unidades de cuidado intensivo médico de ver una población de falla respiratoria refractaria. Pocas unidades de cuidado intensivo en nuestro país tienen este foco de atención. En nuestras 27 camas actuales tenemos la posibilidad de atender pacientes de la institución o que ingresan remitidos de otras unidades de cuidado intensivo o de otras ciudades del país. Además, focalizamos nuestra atención en la población de trasplantes, haciendo énfasis en el grupo de pacientes con trasplante pulmonar, en la cual los residentes tienen una participación activa dentro de los procesos de evaluación pretrasplante, rescate de órganos, cuidado intensivo post-trasplante y el posterior seguimiento. Las unidades de cuidado intensivo de la Fundación Neumológica cuentan con recursos de alta tecnología, como el único impedanciómetro tomográfico que está disponible en nuestro país, diferentes equipos de ultrasonido, ventiladores mecánicos con tecnología de mediciones de catéteres de presión esofágica. Cada una de las intervenciones que realizan nuestros residentes y fellows están siempre realizadas con el acompañamiento de médicos especialistas, neumólogos intensivistas, con alto entrenamiento en el manejo de pacientes con falla respiratoria severa. Las unidades de cuidado intensivo médico de nuestra institución están desarrolladas bajo un concepto académico, lo que permite la revisión diaria de diversos temas de interés académico y de interés asistencial, dependiendo de los momentos históricos de la evolución de la medicina. El Centro de Educación e Investigación en Ventilación Mecánica, CEIVEN, de la Fundación Neumológica, cuenta con equipos de última tecnología, dado por simuladores y ventiladores que nos permiten desarrollar procesos de educación e investigación tanto básica como clínica y con la participación de todos los residentes y fellows de nuestros programas. Este centro se ha convertido en un pilar de educación para nuestra institución, para nuestra ciudad y para nuestro país, desarrollando programas como los diplomados de ventilación mecánica o cursos de profundización, y además permitiéndonos desarrollar investigación en nuestras áreas de profundización,
como ventilación mecánica en pacientes con SRA y EPOC, en la utilización adecuada de la ventilación mecánica no invasiva y en los sistemas de monitoreo básico y avanzados relacionados con la ventilación mecánica. El equipo humano del CEIBEN está conformado por grupos de neumólogos intensivistas cuyo foco de desarrollo es el área de ventilación mecánica y soportados por fisioterapeutas especializadas en el área de cuidado crítico respiratorio. Esto permite que el trabajo interdisciplinario genere procesos de educación e investigación que sean complementarios y que le permitan tener un impacto en el desarrollo y manejo de nuestros pacientes y también en nuestra sociedad. Nuestro auditorio Darío Maldonado Gómez es muy representativo de nuestro espíritu académico en la institución. Cuando nos pasamos a este nuevo edificio en el año 2008, uno de los sueños era tener un auditorio con todas las condiciones, no muy grande, pero con las condiciones para desarrollar toda nuestra actividad académica. Así creamos el auditorio, que lo bautizamos Darío Maldonado Gómez, claramente como en reconocimiento al doctor Maldonado. Es un auditorio que tiene 64 sillas, pero tiene capacidad incluso hasta para 100 personas. Y en él desarrollamos prácticamente toda la actividad académica de nuestra institución desde el año 2008. La neumológica cuenta con varias áreas de estudio y descanso para los estudiantes de posgrado. Las salas de juntas, que tenemos sala de juntas en el segundo piso, en el tercer piso en investigación, en el cuarto piso en el área de programas especiales y en el área de pediatría. Todas estas salas de juntas son áreas de estudio y las áreas de descanso, además de las áreas de alimentación que cuenta la institución en conjunto con la carta infantil. La plaza de comidas tiene muchas opciones de, digamos, para la alimentación, además de diferentes valores, porque uno sabe que para un estudiante de posgrado pues resulta costoso a veces almorzar todos los días o tomar los alimentos en un restaurante de cadena, y eso está abierto para nuestros estudiantes de la especialidad.